Fundamentalmente, dos cuestiones importantes es que se ha solicitado a la Secretaría de Política Universitaria y por supuesto al Gobierno de la Nación un refuerzo presupuestario para todas las universidades nacionales de alrededor de 4.000 millones de pesos. Esto hace a que, bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades y que tiene que ver con las becas estudiantiles, con los comedores estudiantiles, con los laboratorios de todos los departamentos, que tiene que ver con todo el servicio que tiene la universidad. Como otro punto resaltante ha sido la aprobación del presupuesto que hace el SIN para el año que viene. Esto ha sido un debate muy importante que lo veníamos trabajando ya en la Comisión de Presupuesto del SIN. Ha resultado una actualización del orden de los 248 mil millones de pesos. Esto hace una actualización de alrededor del 70% con respecto al presupuesto del año pasado. Una actualización que tiene que ver con las paritarias docentes y no docentes de alrededor del 50%. Y el resto son algunos programas que en el año pasado, o este año, digamos, no estaban incluidos. Todo lo que tiene que ver con las becas de los estudiantes universitarios y lo que tiene que ver con infraestructura. Hay una gran preocupación por lo que está sucediendo en el país, esta inestabilidad económica, esta gran incertidumbre que estamos pasando, también se refleja en el sistema universitario y hace muy difícil y muy complejo conducir cada una de las universidades, en definitiva, conducir el sistema universitario. En ese sentido, hemos podido escuchar todos los recortes que están haciendo todas las universidades nacionales, porque los gastos de funcionamiento no son actualizados durante el año.